Esther. ¿Aquí tan sola? De haber sabido, te llamábamos. Estábamos en la línea de producción. Pero... Esther, tú no puedes hacer eso. Fina Estampa es parte de tu vida. Y también es parte de la vida de Juan Pablo. Va a ser muy difícil sin ti. No sé. ¿Usted es Guillermo del Castillo? Pero me puedes llamar Willy. Yo soy Frida Brown, su guardaespaldas. Bienvenido. Con cuidado. Aparentemente está desactivada. Pero hay que llamar a la policía inmediatamente. No, Fina Estampa impone la moda. Somos vanguardistas. ¿Nunca hemos repetido, copiado diseños de hace 10 años? Por Dios, Juan Pablo. ¿Tuviste quién lo golpeó para secuestrarlo? ¿Lo viste, Alejandra? Sí. Claro que lo vi. Soy alcohólica rehabilitada. ¿Celebrar? ¿Celebrar qué? Bueno, lo que voy a ser papá. Señoras y señores, les presento a Amelie. ¡Bravo! ¡Ay, Natasha! ¡Qué linda está esa niña! Gracias. ¡Qué bueno tenerte por aquí de visita todavía! Gracias, sí, estoy de visita por ahora. Pienso volver pronto, pero disfrutando la maternidad segundo a segundo. La gente me pregunta, ¿no has dormido? Bueno, la verdad es que no mucho. No, pero me dice la abuela de la niña que es bastante tranquilita, sí, así es que muy por tranquila, ese lado puedes... Es muy tranquila, no me puedo quejar, es un ángel. Sí. La verdad es que se queja por cosas normales, porque tiene gasecitos o porque tiene hambre, pero a veces hasta tiene hambre y se come el puñito y tengo que estarla revisando durante la noche para darle de comer, pero es muy tranquila, muy tranquila. Ay, tanto que hablábamos de Amelie cuando estábamos aquí, cuando hace un mes y medio que te fuiste. Hace un mes y medio. Bueno, me fui el 5 de diciembre y ella nació el 8. Gracias por todo tu apoyo. Te mando un besote.